Las redes sociales no le permiten tener un millón de amigos y el tamaño de una agenda de contactos tampoco. Sin embargo, Roberto Carlos no ceja en su esfuerzo y además es el único artista brasileño que puede juntar cerca de un millón de personas y casi lo hace. El sábado de la noche en las playas de Copacabana y Río fue una fiesta. No habrá juntado a su millón de amigos, pero no estuvo lejos. Roberto Carlos sigue siendo el rey y convocó en la noche de Navidad a medio millón de fanáticos en un show gratuito en las playas de Copacabana. El recital, transmitido por la cadena Globo para todo el país, fue un festival de temas clásicos festejado por locales y turistas de buena parte del mundo. En los 60 fue ícono del rock y del pop brasileño, del ye 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 y de la joven guarda. Tuvo también su rol indirecto en la creación del movimiento tropicalista. Devenido cantante romántico décadas después, Roberto Carlos es un muy buen melodista. Pero ¿qué vamos a descubrir cuando hablamos de alguien que ha vendido más de 120 millones de copias de sus discos? El artista cantó durante más de 2 horas y hubo varios invitados especiales. El rey sentenció: estar aquí es mi mejor regalo de Navidad, antes de dar paso a éxitos como Emociones, Detalles o Lady Laura. Con 51 años de carrera y un número de fanáticos más grande del que dice querer tener como amigos, Roberto Carlos sigue vigente.